Muy buenas a todos, chicos y chicas. Os traigo un nuevo vídeo para el canal. Ya estáis viendo una bot lobby. Deciros que no es una XP lobby. Tenedlo en cuenta que esto no es una XP lobby, es una bot lobby. Pero no quiere decir que no pronto sea ya una XP lobby como la de toda la vida. Es decir, que yo creo que vamos a sacar una XP lobby como es debido, como las he sacado yo siempre en Cold War. Fijaros cómo voy a sacar la nuclear. Deciros que yo creo que se sube la tasa. Tengo que comprobarlo. La verdad es que para mí esto es nuevo. Estoy realmente limando puntas, ¿no? De este error. Lo estoy trabajando, ¿vale? Como estáis viendo, esta es una bot lobby, no es una XP lobby, como he dicho, de Cold War. Ya sabéis que yo subo mucho a ese XP lobby. Por eso digo que yo creo que estoy casi seguro de que voy a sacar una XP lobby al 100%. Por eso quiero que me apoyéis, si es posible, apoyarme con esos likes, compartir el canal. Que yo vea movimiento ahí con esos likes, que yo vea movimiento con este vídeo. Entonces me pondré a trabajar, ya que esto es muy difícil. Lleva su tiempo lograr sacar el error o meterse por la brecha adecuada, ¿vale? Esto es muy difícil. Vamos a ello. Fijaros bien, estamos en Black Ops, ¿vale? Simplemente lo que tenemos que hacer es iniciar Black Ops y nos vamos a donde está protocolo. Protocolo es modo entrenamiento, ¿vale? Fijaros que no estáis viendo ahora lo mismo, pero lo que tenéis que hacer, paso 1, iniciar Black Ops, nos vamos a modo entrenamiento, le dais a iniciar y cuando está la cuenta atrás del inicio del menú principal, del inicio de pantalla, ahí cogemos y le pulsamos el botón PS y entramos en la aplicación PS Remote, por ejemplo. Al entrar a la aplicación PS Remote salimos inmediatamente de PS Remote y inmediatamente también nos vamos a iniciar otra vez el Call of Duty, ¿vale? Al iniciar el Call of Duty nos va a pasar que nos va a dar un error en el menú principal, ¿vale? Paciencia, porque hay que hacerlo rápido, sin prisa, pero sin pausa, ¿vale? La combinación hay que hacerla sin prisa, pero sin pausa. Aquí nos ha pasado otra vez, simplemente lo que he hecho es, lo que os he explicado, le damos a inicio, como he dicho, en protocolo, luego después de que está en inicio, antes de que inicie, le damos al botón PS, le dejamos pulsado, entramos en la aplicación PS Remote, salimos de PS Remote, entramos en el juego rápido, nos da un error, aceptamos el error y de repente, pum, nos pone en esta sala previa, ¿vale? Directamente en esta sala previa, que es una sala previa de bot, ¿vale? De lo que es la bot lobby. Deciros que, bueno, ya sabéis, no es una XP lobby de momento, pero sí hay cosas que vais a ver aquí importantes, como por ejemplo el tema de ajustes. Aunque está en inglés ahora mismo, ya sabéis que tenemos el problema este de inglés. Yo soy de PS5, también funciona en PlayStation 4, en PC también, creo, en Xbox también. De momento podemos jugar en este mapa que no existe realmente todavía. O sea, la única manera que existe es en el modo entrenamiento, en protocolo. Y bueno, fijaros bien una cosa, ahora cuando salga yo vais a ver lo que es la clase y en la clase os vais a fijar, yo por ejemplo que tengo experiencia en estas cosas, es casi imposible que te salgan los niveles a medio nivel, el arma a medio nivel o el arma con el nivel completo. Normalmente aquí cuando hacemos bot lobbies siempre salen con el nivel 1, ¿vale? Y ese es el reto, subir esos niveles, esos niveles, ¿no? A esas armas. En este caso... lo que digo que estoy trabajando con ello, ya sabéis que yo me pongo a trabajar con esto y seguro que lo saco. Por eso digo que me apoyéis si es posible y nada, poquito más. Espero que lo entendáis, cualquier duda dejadmelo en el comentario. También os podéis ir a la comunidad de Discord. Un saludo a todos, muchas gracias por esos likes y por compartir. Un saludo.